Hola, muy buenas. Estáis en la cocina de Manuel Barrau, la Comarca TV. Pues estamos en el Gastrobar Micelios, en la calle Teruel, y estamos en primavera. Ya sabéis que hemos empezado con cositas de primavera. Y hay una fruta que es la primera, ¿no?, que nos llega en primavera, que es la fresa o el fresón. Aunque ahora lo vemos más meses del año, pero que sepáis que es ahora su momento bueno, ¿no? Cuando más bueno esté, cuando más barato. Y vamos a hacer un sándwich. Un sándwich muy rico para una merienda de cara a casa. Y es muy sencillo, un poquito de pan de molde, lo hemos cogido sin corteza, nosotros, podéis cogerlo con corteza, eso ya al gusto de cada uno. Un poquito de clavo molido, azúcar glass, mantequilla, fresas, queso estilo Filadelfia o crema de queso, un poquito queso suave y un poquito de naranja para darle un poco de aroma. Lo primero que vamos a hacer, sencillito, vamos a coger la naranja, le vamos a rallar un poquito de la piel que nos va a dar mucho aroma. Y como va a ser mucho una naranja entera, vamos a cortar una puntita, así esta la podemos aprovechar para otras cositas. Y simplemente vamos a añadir un toquecito del zumo también, que nos va a venir de maravilla. Vamos a, con un tenedorcito, a trabajar un poquito el queso para que lo vaya cogiendo el agua, o en este caso el zumo de naranja. Y fijaros, simplemente va a mantener espeso, pero se nos va a volver un poquito más cremoso, por lo cual lo vamos a poder extender mejor en el sándwich. Una vez tenemos ya esto, sencillito. Qué bueno está el quesito de untar. Fijaros, vamos a coger el pan de molde, ¿no?, para hacer el sándwich, y vamos a untar un poquito del queso. Vamos a poner un poquitín en cada lado. Vamos a ver así qué tal va. Y con ayuda de una puntilla, simplemente extendemos. Que vemos que hace falta más, le ponemos más. Que nos quede bien untado. Fijaros, sencillo. Untamos bien con el queso con el toque de naranja. Ahí nos valdría. Y continuamos con la otra rebanada. Un poquito más. Nos va a dar un toque más cremosito y va a ayudar a que no se nos caigan las fresas, puesto que nos va a hacer un poco de función de pegamento, ¿no? Nos sujetará también las fresas al pan y así será más fácil para comer. Ahí, una vez lo tenemos untado, lo reservamos y vamos con las fresas. Las fresas simplemente las hemos lavado, les vamos a quitar el culo, hacemos una marca para que se nos quede recta bien y ya las laminamos finitas, no demasiado gordas, para que no se nos caigan. Y para que nos quede un tamaño bastante fácil de meter en la boca, que no sea muy gordita, sino a veces introducirlo es más complicado. Vamos a cortar otra, que yo creo que con dos iremos bien. Ahora hacemos una pequeña base y lo mismo. Y laminitas, tirando más bien a finitas. Muy bien, una vez tenemos esto, nos vamos a acercar un poco el pan de molde. Y ya se trata de simplemente rellenando una para adelante y una para atrás para que nos coincida la forma de la fresa. Mira, casi casi con una nos habría llegado, pero casi casi. No os preocupéis que aprovecharemos a hacernos algún sándwich ya más hoy para cenar. O para merendar, en este caso lo veo más una merienda, incluso casi un postre, ¿eh? Este sándwich os puede valer. Bien, estas las vamos a guardar para después. Si las volvemos a necesitar, para hacer alguno más. Y ahora muy sencillito, simplemente lo vamos a cubrir con la otra mitad de la rebanada. Con ayuda del cuchillo lo vamos a chafar un poquito para que sea más igualado el chafado y que se nos pegue bien el queso. Y nos vamos a la sartén con un poquito de mantequilla. Una sartén antiadherente, la vamos a untar de mantequilla. Y como está calentito, aprovechamos por esta parte a darle un toquecito por la parte de arriba. Y nos lo dejaremos ya dorar poquito a poco aquí. Mientras va dorando, os quito cuatro cositas y enseguida vemos el final. Mira, lo tenemos en la sartén. Ya he recogido un poquito la mesa para que lo veáis ahora mejor todo. Con ayuda de una espátula le ayudamos haciendo un poquito de fuerza. Pero este ya lo tenemos para dar la vuelta. Fijaros, simplemente que dore un poquito. Y lo mismo,
Ahora como ya está caliente se nos va a dorar más rápida la segunda cara, ¿eh? Siempre la primera, como está en frío, cuesta un poquito más. Qué bien huele la mantequilla, es una de las cosas que me encanta, ¿eh? El sabor de la mantequilla y el olor que tiene cuando la cocinas es muy muy agradable. Vamos, ahora le falta un poquito más por esa cara. Incluso ahora en calentito, si os gusta le podéis soltar un poquito más de mantequilla, pero eso ya es opcional, ¿eh? Con un poquito que pongáis suficiente, pero cuando está caliente, si le veis por encima y volvéis a marcar, aún hace una costra más crujientita y más brillante. Pero vamos a dejarlo un poquito light, no vamos a pasarnos de mantequilla, que se acerca el verano. Fijaros, que dore un poquito más. Y ahora ya lo cortaremos, lo presentaremos y le pondremos el toquecito de azúcar y de clavo. El clavo le va genial a la naranja y a la fresa. Es una de las especias que mejor les va. Y a la piña también. Muy bien, pues esto ya lo tenemos. Nos lo llevamos aquí. Lo espolvoreamos con un poquito de azúcar glas para que no sea un bocadito más dulce. Y una pizca de clavo molido para que nos recuerde un poco ese toque especiado. Y ahora simplemente pues nos lo vamos a cortar en cuartos, con cuidadito que no se nos vaya mucho el relleno. Y muy sencillito para presentarlo. Voy a hacer un poquito de sitio aquí en la mesa. Un platito. Metemos los cuatro trocitos de sándwich así y simplemente atravesando desde el primero los vamos cogiendo y los volvemos a apretar. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo un poquitín ahí, que nos cuelgue y nos salga holgado. Que lo vemos muy largo el bastoncito, es que no tenía más pequeños, lo podemos cortar. En este caso ya no lo he cortado, pero veis que se puede cortar y ya tenemos bastoncito pequeñito. Simplemente esto con un pelín más de clavo para que nos dé mucho aroma cuando nos lo sirvan y un poquito más de azúcar glas. Y fijaros qué merienda, un poquito más fácil, forma de comer fruta, un poquito de lácteo y genial para los pequeños, además divertido de hacer y de comer. Y aunque parezca raro, con un vino tinto, Viña Valdehueso, el toque del clavo le va genial. Es un garnacha Aragón 100%. Que sepáis que todos los aromas especiados, tipo clavo, tipo canela, le va de maravilla a la garnacha. Y en concreto a la de la zona de Aragón. Así que nos vemos la semana que viene con este Viña Valdehueso y con este sándwich de fresas y queso que os dejamos. Y la semana que viene traemos alguna novedad. Hasta luego.